Las constantes alzas en el precio de los combustibles ha provocado incrementos en el precio de los pasajes en algunas rutas del Distrito Nacional. Anaudis Martich hizo un recorrido y nos cuenta en cuáles específicamente pudo confirmarlo. ¿Ya cómo tienen ustedes el pasaje? 30. Ya usted puede ver, todos los viernes suben los combustibles sin razón. Las rutas que operan en las avenidas Abraham Lincoln y Núñez de Cáceres son solo algunas de las cuales los choferes han tomado la decisión de aumentar en 5 pesos el precio del pasaje. Dicen que aumentaron el precio de los pasajes. Claro que sí. ¿A qué precio? 5 pesos nada más. Pero ¿desde cuándo? No solo desde el lunes, no solo en esta, sino ya oigo toda la ruta que lo han aumentado. Atribuyen la medida a los constantes aumentos de los que semanalmente son objeto los combustibles. De 80 que estaba el pasaje de 25 a 129 pesos. Porque uno está trabajando para echar combustible, o sea, y uno no se lleva nada. Ustedes se imaginan, uno a las 4 de la mañana levantado para pasar ruedas y al final para su casa para llevarse 400, 500 pesos. Los pasajeros rechazan los aumentos, pero entienden que el precio de los carburantes obliga a los choferes a transferir los costos a los usuarios del transporte público. Un abuso realmente, un abuso, porque suben los pasajes, suben todo y el sueldo igualito, entonces ¿dónde vamos a llegar? No es justo porque el petróleo baja, pero el combustible siempre sigue arriba. Para el próximo martes, la Federación Dominicana de Transporte, FENATRADO, ha anunciado un paro por 72 horas en reclamo de que el gobierno tome medidas que compensen a los transportistas de carga y de otras áreas por los altos costos de los combustibles.